8 de la mañana, estamos cerca del mediodía y ahora le contamos que para el abogado de Yohann Tahumala, Santiago Gastaña Duy, el ex congresista, las declaraciones de Jorge Barata no tendrán mayor repercusión en el caso de su defendido, pues no presentaría nuevas pruebas. En tal sentido, dijo que la más preocupada en ese caso, en ese contexto, debe ser la ex candidata Keiko Fujimori. Mira, yo creo que nada nuevo vamos a obtener de la declaración del señor Barata. Yo creo que lo que él dijo, ya nada adicional va a aportar, ¿no? Lo que dijo, creo que ha sido todo, ¿no? En todo caso, va a ratificar lo que ha señalado. Lo que sí, quien debe estar preocupada es la señora Keiko Fujimori, porque sobre sí ella, el señor Barata tiene que darle algunas precisiones, ¿no? Como por ejemplo esa frasecita que encontraron en el celular del señor Marcelo Odebrecht, aumentar 500 y hacer visita, ¿no? Yo creo que ella sí debe estar preocupada en ese momento. Nosotros estamos tranquilos, esperando las declaraciones, entendemos que deben producirse en el transcurso del día, ya nuestro abogado nos contará y bueno, entiendo también que el Ministerio Público va a informar a la opinión pública. Pero ¿no? El pago de dinero que Barata dijo que entregó a la primera dama en persona, ¿eso no complica su situación, si lo refieres? No, porque acuérdate que eso ya lo dijo, ¿no? Y ayer Idele ha divulgado un video donde él ha ratificado lo que en su momento lo dijo a los fiscales peruanos. Entonces, como te digo, no creo que vaya a haber algo nuevo, ¿no? Por ahí se especulaba que de repente iba a presentar alguna documentación. Mire, ya ha pasado más de un año, hasta ahora estamos esperando la documentación. Entonces, yo creo que se va a ratificar. Como te digo, nosotros estamos tranquilos, quien sí debe estar un poco nerviosa, un poco preocupada de la señora Keiko Fujimori, porque sobre sí ella va a dar algunos detalles.